a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En la dirección, Max Van Havard Duart. Como productores remotos, Francisco Colona diseñador de la gráfica de aportes y Juan Cruz Olivia Pipia, diseñador además del logo del grupo Sociedad y Estado, como community manager y locución, Ian Quiroz, edición y producción general, Flor Benítez. Grabamos desde el estudio Buenavista Social Club en la ciudad de Mar del Plata. Hoy es 22 de junio del 2021. Lo hacemos con una cámara Sony HXR-MC88 y una grabadora de audio Zoom H6. Con nosotros Diana Duarte, directora del grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la web Aportes de la Historia. La acompaña Carlos Van Hauwert, que como lo indica el zócalo trabaja donde el zócalo dice. Hoy Diana nos va a hablar sobre las mujeres en la Revolución Inglesa y las mujeres levelier a través de Natalie Simon Davis. Sin más, comencemos un nuevo programa. Bueno. ¿Cómo te va, Diana? Nuevamente contigo, un placer. Este, Muchas gracias. Bueno, vamos a. luego de la presentación de, de nuestro locutor Ian Quiroz, estudiante de sexto año del Colegio Nacional Arturo Humberto Ilia, eh, vamos a empezar a, 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 a trabajar. Eh, nuevamente con ustedes, además, eh, junto con Diana. El tema que vamos a tratar hoy eh, tiene una historia. En 1991 Diana me regaló, a medida que iba saliendo, la colección sobre la historia de la vida privada de Aries y Dubí, cuyos muchos fragmentos estuvieron presentes en el Colegio Ilia junto con quienes me acompañaban Diana en el aula. Al año siguiente Diana, consecuente, Hizo lo mismo con la historia de las mujeres, organizada también por George Duby, junto con Michel Perrot. Y lo, y lo digo acá: leía con absoluta devoción y admiración los capítulos en los cuales participaba Reina Pastor. Pastor. ¿Sí? Sin embargo, desde 1993 siempre me acompañaron dos capítulos de esta colección. El cuerpo, apariencia y sexualidad de Saria, Sara Matthew Grieco y su apartado La gorda es bella, que yo he señalado en varias oportunidades sí. acá, donde enfocaba el tratamiento sobre la figura femenina y el canon de belleza uh -huh. que imponían las sociedades a lo largo de la historia. Pero obviamente el objetivo mío era poner en presencia el tema de la bulimia y la anorexia. ¿Sí? Uh -huh. Y el de hoy, Diana que va a trabajar sobre la Revolución Inglesa o la gloriosa revolución, revolución y las mujeres levelier a través de la de mujeres y políticas de Natalie Simon Davis. Hace dos años se hizo un video en Historias Mínimas La Revolución Inglesa y las mujeres Lebelier, que los invito a ver y espero que la etiqueta aparezca por tu lado. Pero como uno es curioso, esto nos llevó a leer este, también la obra del editor John Rees y te dejo este, que vos pronuncies los títulos en inglés. Bueno, el título es John Lilburn and the Levellier Repressing of Roots of English Radicalism 400 Years On y también del mismo autor, The Levellier Revolution. Creo que es este autor, este, John Rees, es el que más... Este, ha trabajado el tema este, de los Leveliers, eh, entre otros, muchos otros, pero si uno necesitara una obra de referencia, este, bueno, acá está el autor este, que, muchos, que muchos citan. Está claro, Diana, que el foco está puesto en las mujeres y la política en el siglo XVII que está dentro de muchos trabajos sobre la participación de estas en las revoluciones burguesas, o del mismo George Rudet sobre la multitud sí, en la historia, historia. también que uh -huh. para otro periodo. Su existencia es tan innegable que las vamos a encontrar en muchas revueltas en Inglaterra, como las de 1537 que comenzaron en Yorkshire, o las de Kent en 1549, muchas de ellas campesinas, como las revueltas forestales de 1626 a 1660 o la de los pantanos en 1627 en donde se defendían esta su economía tradicional frente a los cambios que introducían la protoindustrialización los agitadores o mejor dicho las agitadoras tuvieron en estas rebeliones un papel destacado a partir de los cercamientos ¿sí? que estaban uh -huh. produciendo en el mundo rural la protoindustrialización, en donde, como nos decía Christopher Hill, se destacan los momentos de calma aparente, en donde la taberna se convierte en el lugar donde todo empieza, lugar de socialización, en donde las noticias llegaban a través de los bandos reales. Un gran tema, Diana. Uh -huh. Totalmente ausente en la historia escolar y de los que diseñan los contenidos. Pero volvamos al texto de Simon Davis, ubicado en el mundo urbano, especialmente en Londres. Según el mini diccionario que Epi Thompson nos deja en la formación de la clase obrera en Inglaterra, dice con respecto a los Leveliers miembro del partido republicano y democrático que existió en Inglaterra durante la guerra civil y el periodo de la Commonwealth. Es el nombre que le dieron sus enemigos para dar a entender que sus miembros aspiraban a la igualación social. Y cierro la cita acá. Esta ideología política en torno a ideas religiosas que sostienen algunos de los republicanos Lebelier, se conecta indudablemente con las muchas facciones que el protestantismo tiene y que en algunas sectas puritanas minoritarias nos están legando. Porque ese igualitarismo nace de las ideas centrales que propone el cristianismo. Vos, en el capítulo de Lauren Stone, no lo adelantaste, el libre albedrío. Entonces... El cristianismo es una fuerza liberadora e igualitaria frente al uso de las otras sectas puritanas y, si querés, papistas que utilizaban la religión como una fuerza dominadora que impone reglas para ordenar estamentalmente a la sociedad. Ese enfrentamiento político tiene una raíz de cómo interpreto las ideas en torno al cristianismo. Esto es mío. Este, y me hago cargo. Eh, es cierto, los niveladores fueron aplastados como suicidias. Entendieron perfectamente que esa revolución fue política como consecuencia sociales frustradas. Uh -huh. Fueron claros en el Parlamento de los Comunes en 1947 al decir: en el fondo, la última guerra entre el rey y vosotros. Fue una lucha para decidir cuáles de los dos ejercería el poder supremo sobre nosotros. Está claro que el foco está puesto, como dije, en las mujeres y la política del siglo XVII, que está de mu dentro de muchos trabajos sobre las revoluciones burguesas o, como dije el mismo George Rudet, sobre la multitud en la historia. Ahora, yo quería recuperar este, un texto de Revueltas Campesinas en Europa. Eh, escrito por Oscar Di Simplicio, que uh -huh. ya hemos sí, este, citado, y trabajado. citado muchas veces, que fue publicado en Editorial Crítica y después la editorial abandonó esa, este, colección. esa colección, se hizo una y mm, nada más, mm. eh, que nosotros fortuitamente pudimos mm. hacernos este, a mano. Y él dice en un punto sobre el mundo rural y el mundo urbano con respecto a la Revolución Inglesa, que pareciera ser que no estuviera muy conectado. Y en el punto La Gran Transformación nos dice, las masas rurales permanecieron indiferentes a las ideas, las cuales vos vas a trabajar, por las que los hombres se batieron en el curso de la Revolución Inglesa. Pero los resultados del acontecimiento tuvieron decisivas repercusiones en el campo y en los hombres y mujeres que lo trabajaban. Triunfa el concepto de propiedad absoluta y la tierra se convierte en un bien que se puede comprar, vender o hipotecar. Esto constituye un cambio crucial que marca una diferencia profunda entre la historia inglesa y la del continente. Amenazadores para todas las categorías de arrendatarios, los cercamientos continúan mientras en el país se van extinguiendo las reservas morales a su respecto. Esto un poco prefigurando uh -huh. la obra de Tonso. La conmoción económica provocada por las guerras civiles trastoca la relación patriarcal entre el señor y campesino. Se necesitaba racionalizar la gestión de la propiedad. Mejorar la producción agrícola, tender a mayores beneficios. Los cercamientos se vuelven un deber patriótico. Lo que antes era resistido ahora es aceptada por esa gran transformación de la propiedad. Entonces yo acá, este, en, esta, en este querer vincular las revueltas del mundo rural, eh, producto de los diversos cambios de legislación y cercamiento con los debates bueno, que, que se van a producir en torno a la revolución inglesa, te cedo eh, el turno a vos y yo acá me quedo como simple acompañante y partener. Por favor. Bueno, buen, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que se escuche esta, esta humilde propuesta. Bueno, Simon Davis. En, como bien señalaste, en, en la colección de historia de las mujeres tiene un capítulo que está dedicado a las mujeres y la política, o sea, a las mujeres en la acción política. Sí. Como título es muy general y es este, bastante amplio, y por supuesto, como corresponde a su, a su especialidad, está centrado dentro del mundo de la modernidad, ¿no? Correcto. dentro del periodo moderno, en el cual va. Al, así a, 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 a grossa explicación, va pivoteando en ejemplos comparativos para las clases sociales, o sea, tanto para, para, para la nobleza como para los sectores intermedios, este, y va mechando ejemplos para el caso de Inglaterra, eh, Francia y eventualmente alguna situación que se diera en Italia. Pero nosotros, en función de nuestra propuesta, lo vamos a focalizar sobre Inglaterra. En algún momento vamos a hacer un, una pequeña, un pequeño aparte eh, respecto de Francia para hacer alguna comparación respecto de la nobleza. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Bueno, Diana no va a hablar de Natalie Simone David, porque para eso ustedes van a tener que ir al capítulo que Diana nos introdujo sobre mujeres siroquesas, mujeres europeas, donde inextenso abordó el tratamiento y la forma no, de abordaje no de Simone David. David. Y la segunda que. Sí, disculpame, uh -huh. quiero volver a recalcar que de todo ese texto a mí siempre me interesó lo que ella relataba de estas mujeres Leverier en la Revolución Inglesa uh -huh. ¿sí? Sí. para mostrar, digamos, lo consistente de, de sus demandas a través de las peticiones que hacían Bien, entonces, en función de eso Simon Davis nos recuerda eh, una apreciación del calvinista escocés John Knox sí. Que dice, considero demonstruosos a los gobiernos de María Tudor, María Estuardo y Catalina de Medici, claro. por el solo hecho de que estuvieran en manos de mujeres. O sea, comenzamos sí. así. De alguna manera, para los, para los cánones de la época, eh, que parecía natural y estaba prescripto por la ley divina que las mujeres no podían llevar armas en el combate. Su presencia en los combates, dice Davis estaba para ser cocineras, cuidadoras y también prostitutas, pero no estaban dentro del encuadre de la batalla. Por lo tanto, dice, los ejércitos modernos estaban compuestos por mercenarios, reclutas, pero en última instancia eran hombres. En los siglos XVI y XVII, los radicales protestantes renunciaron a las armas, pues el mayor valor viril que podía desempeñar un hombre era el pacifismo. ¿Mm? Pobre los cuáqueros. Pobre los cuáqueros. Eh, no faltaban, por supuesto, no faltaron imágenes de mujeres armadas porque para eso estaban las amazonas o por ejemplo las imágenes de Juana de Arco, nada más ni nada menos. Las mujeres, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, Holanda, Francia, si querían participar del ejército blandiendo armas, tenían que disfrazarse de hombres, si no no existía otra posibilidad de poder participar. Ahí pasamos por el tema armas o ejército. Ahora vamos al ámbito público, ¿no? Al ámbito de la justicia. Las mujeres, por ejemplo, podían realizar contratos, eran sujetos de contrato, pero no podían prestar testimonio en un juicio, por ejemplo, a favor de nadie. O sea, su palabra no servía como eh, testigo. O sea, evidentemente su valoración estaba no disminuida, no era considerada directamente. Sí, ni siquiera declaraban cuando eran este, acusadas. Bien. Eh, a pesar, por ejemplo, de poder leer, escribir, ¿m? no podían ser notarias, no podían ser jueces, no podían trabajar como secretarias de las cancillerías. O sea, en una palabra. Nunca se les dio un lugar en la estructura administrativa del Estado moderno. A no ser que fueran, dice Simon Davy, reinas o princesas, lo cual ya reducimos el círculo a un número eh, fraccional muy pequeño, eh, las mujeres de la nobleza podían ejercer influencia. A, a través de su permanencia en la corte. ¿no? Eh, esa especie de corredillo, dile... muchas veces sí surtía efecto, pero no dejaba de ser una participación informal en el ámbito de la política. O sea, no eran asesoras, no estaban... ...no se sentaban a una mesa como ministras. ¿no? No. Le lejos de ahí estaba. Pero se hacían sentir. ¿eh? No, no, no. Por supuesto, o sea... <laughs> y sí, sí. tiene ejemplos sí, sí. larguísimos, pero sí, si no, sí. el podcast duraría tres horas. ¿no? <laughs> en tanto ciudadana, una mujer tenía derecho a la protección de la ley de su ciudad. Como viuda, debía dar un hombre, ¿eh? tenía que entregar un hombre de su familia para el servicio del ejército. Y si no había un hombre, tenía que pagar el sueldo de un soldado en sí. ese ejército. ¿Eh? Hasta ahí. Eh, estamos hablando específicamente, más que nada, las, lo que estaba en relación con las milicias urbanas. Sí, Pensemos sí, sí. también, Simón Davis sí, hace sí, una sí. diferenciación entre aquellas ciudades que seguían siendo ciudades-estados, no, o sea, que todavía se mantenían por afuera de ciertas estructuras monárquicas centralizadas, etcétera. Eh, pero más allá de esa obligación, no se la llama, nunca se las llamó a una junta consultiva o resolutiva, menos a una asamblea, tampoco a un consistorio, listo, eh, eliminada. El único lugar en la administración urbana donde eran tenidas en cuenta era, por supuesto, en la supervisión y coordinación de los hospitales. Por ejemplo, para los Países Bajos, los hospitales de caridad que había en Ámsterdam o en Harlem. Sí. Ahora vamos a entrar más en el tema de el campo de lo político. O sea que hemos hecho una, un, una especie de repaso por las instancias públicas, pero ahora vamos más a, a lo político. Aquellas políticas ¿eh? que estaban organizadas en torno a reinos, ¿m? por ejemplo, Francia. Inglaterra, España, Principados Alemanes o la Florencia Ducal de fines del Renacimiento, tenían reservados lugares ¿eh? formalmente para las mujeres y escenarios para la acción pública y semipública. Por sucesión dinástica, por casamiento o por cooperación, entre estructuras políticas, a las mujeres se las podía ungir reinas o princesas. Por nacimiento y matrimonio, evidentemente, esto era una cuestión que excedía la cuestión de género y en realidad lo que quería resguardar, dice Simon Davis, era la alta política, cuestiones de estrategia política. Las cortes necesitaban tanto de mujeres como de hombres. Las mujeres, sobre todo, mantenían reuniones más o menos visibles. Aconsejaban, observaban tanto en las cámaras, en las salas, en las tertulias y en las alcobas del Palacio Real. Eran sus ámbitos ¿eh? en donde de alguna manera tenían alguna capacidad de, de, de influencia. En Inglaterra, y ahí vamos, hacia allá vamos afinando esta cuestión, las mujeres podían gobernar plenamente por derecho propio en ausencia de un heredero varón de línea directa. ¿Mm? El ejemplo, por antonomasia, siempre se estaciona en la figura de Isabel I de Inglaterra. Eh, como dice Simon Davis, que supo ejercer el estilo de su propio género, ¿no? sí. ¿Eh? el, el, el estilo femenino. Temible. El temor siempre había sido era que el gobierno de una mujer quedara sometida a la voluntad o el arbitrio de quién, de las decisiones de los favoritos varones. O sea que un, un, vamos a decirle un entorno masculino terminar influenciando la voluntad de una, de una monarca este, sí. mujer. Para su pueblo, ¿m? Isabel I fue la reina virgen, más sí. allá de que sabemos que tuvo sus vínculos, sus relaciones. Sí. Pero Simon Davis observa esta cuestión, ¿no? Eh, Isabel I se enfundaba en grandes ropas almidonadas, o sea, como para aumentar su, su, su volumen, ¿no? su, su impacto, rodeada de, de perlas, así como si fuera una especie de, de coraza ¿no? que la protegía. Y daba, es cierto, que su, su proyección daba una estructura de, de fortaleza, y hasta en un punto esa fortaleza quería tra traducirse como una especie de figura masculinizada. De, de Isabel I. Y eso muchas veces, dice Simon Davis, se puede observar en este, las arengas que ella le hacía a su ejército cuando tenían que participar o tenían que partir a distintas batallas. ¿no? Entonces ahí se observa. Dice Simon Davis: Isabel I desarrolló un estilo de autodominio femenino que sostenía su autoridad real dentro del marco que permitía la jerarquía del siglo XVI. ¿no? O sea que evidentemente fue la elaboración de una figura este, y que bien siendo mujer trató de hacer una proyección masculinizada ¿eh? de, de, su, de su don de ejercer el, el poder. Nosotros sabemos muy bien también cómo lo... Sí cómo lo ejerció y que no, 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 la duda no estaba dentro muchas veces. No, era muy amable. Muy amable. Acá nos vamos a desviar un poquito hacia Francia para tener así como un, un, un pequeño pantallazo, ¿no? En Francia existía un temor similar, ¿eh? que si la, la corona caía en manos de una mujer, acá no es que quedara... Eh, al arbitro la voluntad de este, la influencia de los varones cercanos, sino que en realidad era un miedo a caer en una dominación extranjera, ya o sea que la monarca, una monarca mujer, no iba a estar en, 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 en condición de poder llevar adelante una estrategia diplomática o llegado el momento a una guerra y eso podía terminar, una mala ejecución podía terminar en una dominación extranjera. En el caso de Francia, eh, la coronación de las reinas francesas le recordaba a todo el mundo la diferencia que había entre los reyes y las reinas al momento de la coronación. Por ejemplo, los reyes eran consagrados en Reims, las reinas eran consagradas en Saint-Denis. Uh -huh. Los reyes eran ungidos con un bálsamo de origen celeste sí. portador del milagroso poder de, de poder curar las escráfulas. Sí, se o hace sea un más. asterisco sí. le hace marblog los reyes sí. taumaturgos. ¿no? Sí. En cambio las mujeres, las reinas mujeres perdón, eran ungidas con un aceite consagrado que garantizaba la fertilidad función trascendental pues lo que se necesitaba ahí está el patriarcado ahí está el patriarcado ahí lo que se necesitaba era la descendencia los sí. herederos por supuesto con muchos más valores si eran lamentablemente varones mm -hmm. bajo la ahí está el patriarcado claro, también. ¿no? Eh, el cetro de la reina era más pequeño que el cetro del rey y lo mismo sucedía con el trono el trono del rey era mucho más importante Ahí que el trono que ocupaba acá. la reina a la reina también se le entregaba un anillo ese anillo no sólo representaba la santísima trinidad sino también que la comprometía a combatir la herejía y atender las necesidades de los pobres sí. o sea pensemos entonces el segundo papel lo, lo cual no significa que las reinas francesas no hayan tenido su Altísima capacidad de influencia, pero los visto puntualmente como lo describe Simón Devi, evidentemente estaban lateralizadas en, este, respecto de la política y del poder. Y ahora sí, volvemos nuevamente a Inglaterra. A Inglaterra. En, el repre, en, en el terreno representativo, las mujeres no estaban incorporadas a los cargos ni tampoco votaban. En Inglaterra, a lo sumo, las mujeres de los candidatos, esto es muy interesante, trataban de relacionarse con las mujeres de los votantes importantes para ah. poder influenciar en el voto. No podemos poner, a, eh, vamos a decirle, eh, convertirlas en figuras contemporáneas, pero evidentemente sí. hay una no, no podemos o hay una cadena de transmisión de transmisión no es cierto no podemos hablar de que sea una política de corte profesional pero sí, sí que hay todo un, una estrategia bueno Simon Davis eh, explica con nombres no distintas este, algunas son nobles otras son de la alta burguesía que este, configuraban reuniones te, con los que eran cabece, cabecera de votantes sí. en, en distintas jurisdicciones para que votaran a favor. Más, de una en, el más en el Parlamento, en el Parlamento este, burgués. Eh. Entonces, ahí, o sea, no votan, este, no participan, pero sí. juegan un rol muy importante a la hora con de, sus votantes, sí. de captar voluntades, diríamos, sí, 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 sí. en la actualidad. Eh, pero la experiencia y la participación en la política... Eh, se amplió paulatinamente gracias a la prensa periódica y a la prensa panfletaria. Sí, el panfleto, eso es fantástico. Sí. Y al incremento de la alfabetización femenina. Por sí, supuesto, sí. nuevamente, estamos hablando dentro de un recorte, no estamos hablando de una alfabetización universal. Sí. Pero un poco se este, relaciona con lo que. Comentábamos el otro día acerca en el, en, en, en el, en el podcast anterior eh, respecto de lo que señalaba eh, Stone sobre la ampliación de la, de la alfabetización dentro de los sectores legos, ¿no? o sí. sea que tanto el varón como la mujer en una familia tenían acceso a las lecturas. Eh, a fines del siglo XVII y principio del siglo XVIII, aparecen folletos firmados por mujeres sobre temas políticos y religiosos. No es un tema menor, menor. especialmente la cuestión... La opinión en el campo de los religiosos, que por momentos parece ser mucho más áspero sí. que el de la participación política. Por eso ellas se toman de los argumentos religiosos, religiosos para replicarlo en el mundo de la política. Los hombres no quieren hacer eso, pero las mujeres Por eso sí. el, el otro día Stone señalaba, eh, cuando, eh, el, ahora no me acuerdo, la mujer cuando dice... ¿Por qué? Dice, si el absolutismo ya no re, existe el contrato y no existe más el absolutismo para el Estado, ¿por qué tenemos que aceptar eh, una figura, una autoridad que es un, una especie de, de, de punto de inflexión hacia el, el tema del patriarcado? En el siglo XVIII ¿m? hay publicaciones políticas de mujeres que eh, se van multiplicando y van a abarcar distintos temas. Eh, por ejemplo,. Temas de educación, temas vinculados a la economía, a la familia, ¿m? a la medicina, que lo que buscan es tener este, un rango, un radio de influencia dentro de eh, su jurisdicción parroquial. ¿no? Tomaban como núcleo, ¿eh? de, vamos a decirle como una especie de, de irradiación, la parroquia. Las mujeres, de clases, de clases altas, eh, tenían la posibilidad describir, de porque evidentemente su instrucción se, así se los permitía. Y la de, las de órdenes inferiores participaban en motines o en tumultos Pero para reclamar. O sea, unos lo hacían desde la reflexión y lo, las otras lo hacían desde la acción. Sí. ¿no? ¿Qué sucede cuando llega el momento de, del contexto de la guerra civil inglesa? no y, 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 y cómo cómo se va cómo se da el papel de ellas en, en esta en este contexto hubo mujeres ¿eh? que lucharon como soldados a favor de los realistas y los cabezas redondas atendiendo por ejemplo a los heridos eh, participaron de manifestaciones callejeras para presionar al parlamento ¿M? fueron panfletarias sí a favor de la buena vieja causa del Parlamento. Y el papel más importante que van a tener en este contexto fue como peticionantes sí. ante el Parlamento en cuestiones públicas. Sí. Eso último que dijiste, mm. esas últimas cuestiones que señalaste, son centrales e importantes en el desarrollo de lo que viene. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se comportaron las mujeres durante la guerra este, civil inglesa, sí, sí. sean realistas o sean cabezas redondas? En 1643, dice sí. Simon Davis, de 2.000 a 3.000 mujeres, la mayoría eran de categoría inferior. En Londres. En Londres, se presentaron a los comunes ¿m? y eh, a los lores entregando una petición para que se acabara con la guerra civil y se pudiera se pudiera retornar a la paz. Acá me gustaría retomar sí, sí. un concepto de Rude, uh -huh. lo, lo señalo nada más, no lo voy a emplear, no, no, que no, no, es no. la multitud. Uh -huh. Acá tenemos una multitud de mujeres urbanas. Exacto. Después del derrocamiento y de la ejecución del rey, las, petici las peticiones vinieron de las niveladoras sí. o en inglés, leveliers. Levelier. ¿Mm? Esto es, seguidoras de John Lilburn, Lilburn. ¿Mm? que traslada ¿Mm? la igualdad de las sectas religiosas a la política. Esto es muy importante porque sí. lo, lo, lo hemos repetido varias uh -huh. veces. La igualdad en la esfera religiosa se debía replicar en la esfera política. En la esfera política. Pensemos nosotros que Lilburg eh, comienza como protestante y termina como cuáquero. Sí. en sus, sus últimos días. Todo. ¿no? Una vida. Sí, sí. Una, es una gran biografía. Es la una gran de... biografía sí, sí, sí. la de, la, la de Lilburg a tal punto que en muchas cuestiones que tienen que ver con libertades individuales y, liber y derechos civiles en los Estados Unidos, sí. hay este, eh, defensas ¿eh? y en juicios en donde se lo, se lo utiliza John Libur como fundamento de los argumentos en la defensa de los derechos civiles. Sí. Y estamos especialmente en hablando... la defensa de los derechos civiles de las mujeres sí. y especialmente de color, claro, pensemos nosotros, está eh, la década del 60, o sea, de 1960 en los Estados Unidos. Sí. Estamos haciendo un. L los cuáqueros en, 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 en Nueva Inglaterra eran bastante complicados eh, para, para las otras sectas puritanas, especialmente en el sur, porque ellos compraban esclavos y esclavas que educaban mm, bueno, y después. Exacto los liberaban o los ayudaban a es fugar. Ese. Entonces nadie le quería vender esclavos a los cuáqueros porque sabían el fin que iban a tener este, estos esclavos. O sea, muchos de estos esclavos que ayudaron a fugar o que liberaron después iban al norte mm -hmm. este, y tenían un grado de alfabetización que no tenía la sociedad blanca. Si sí, se puede hablar de esa sociedad blanca, pero tanto urbana como rural. Sí. Eh... Estas leveliers ¿eh? se iban a distinguir con cintas verdes, exactamente, o o, 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 o agua mar, como dice la tradición sí. de la traducción de Riz. Sabes que yo me pregunto si hay alguna vinculación, Diana, con sí. las cintas verdes eh, de, de mis muy admiradas niveladoras y eh, con las cintas verdes que se utiliza hoy en día. Y cada vez que he hecho la pregunta no me han podido definir, primero si tenía que ver con eso. Claro. Mm. O sea, algo, ¿Por qué verde? Y cuando yo contaba esto de las niveladoras, viste que como les agarraba como un ataque de interés que 400 años antes una, digamos, una multitud de mujeres planteaban cuestiones de sentido común sobre igualdad política y de derecho. Eh, eh, bueno, estas portadoras de cintas verdes pedían por la libertad de Lilburn, porque pensemos que Lilburn fue preso político, muchas sí. veces se le, se le ofreció la posibilidad de arrepentirse, sí, claro. public, perdón, arrepentirse, no, retractarse públicamente sí, 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 de sus pensamientos, de sus principios, a cambio de la libertad, y sin embargo él jamás no, no, no. se retractó. Eh, estuvo un tiempo en, en Holanda sí. y cuando regresó nuevamente fue encarcelado. Se pero, hubiera quedado en Holanda, en que ahí, ahí sí que prendió eh, extensamente otra, otra cuestión, la doctrina claro. este. otra, otra historia hubiera sido. Sí. Pero bueno, pedían por la libertad de Lilburn y de otros dirigentes este, que estaban presos. Sí, sí. Eh, también peticionaron por la supresión por deudas. Sí. ¿Mm? Eh, el descenso de los impuestos, la atención para la provisión alimentaria y el desempleo. Sí. Eh, especialmente de estas masas urbanas mm. este, que habían sufrido tanto en esta guerra, especialmente en el sector textil. Eh. Exacto. Y acá, acá es la... donde Nueva Holanda, digamos, aprovecha lo que está sucediendo en Nueva Inglaterra, digamos, y se posiciona de otra manera, aunque después ya sabemos cómo, cómo termina la cosa. esa historia. Pero acá es, es importante la supresión por deudas, sí. porque eh, esto había traído, esto lo analiza muy bien Thompson, eh, el contexto del 17 era muy complejo y eh, el problema de la delincuencia preocupaba a la, la, gente, que quedaba, sí. o sea, la gente que quedaba sin tierra. Sí. Y llegó un momento que, por supuesto, las cárceles estaban abarrotadas de quienes, por, por motivos míneos, o sea, por un robo muy sencillo, terminaba en la cárcel o porque no podía afrontar sus deudas. Y es cuando aparece aquel famoso canje, diríamos nosotros, de eh, siendo por deudas, por ejemplo, se permitía permutar la libertad a cambio de que vinieran al nuevo mundo. Sí. O sea la condición era una especie de expatriación. Sí. No los dejaban irse para Holanda, sino que los mandaban para el otro o sea, lado. Y decían, para Nueva Holanda, no. no, ni para Holanda ni para Nueva Holanda. Y de ahí aparece esa idea de permutar a quienes estaban sí. eh, eh, en prisión por deuda, permutar esa condena a cambio de dejar Inglaterra y venir eh, al Nuevo Mundo, alguna de las colonias. Sí. Bueno, ahí hay un un efecto por eso se dice que en, en ese sentido funcionó como una especie de, de válvula de de, de, sí, de lo primitivo en... ahí sí que fue muy funcional el sistema de colonización, colonización. Que... entonces el parlamento largo sí. no les dio una buena acogida a ellas, ni a su petición ni a la figura ni a lo que querían representar a esa multitud de mujeres directamente no. más aún cuando eran tumultuosas y sí, generaban... El tumulto. Ruido. Exacto, el tumulto gener generaba este, profundas inquietudes. Y no te olvides que tanto el tumulto como la agitación estaba penado en la ley. O sea, la autoridad ¿Sí? tenía que sofocar esos elementos, porque ya sabían lo que había pasado sí. en el mundo rural. En 1649, se les dijo... Sí que la petición que estaban elevando escapaba a su entendimiento. Sí, claro. Le escribieron, pero no la entendían. No la, entendía. sí. la Cámara le respondería a los maridos pidiendo que volvieran a sus casas claro. a hacer las tareas que les correspondían sí. como esposas. Claro, la esfera doméstica, este, pero ellos estaba en una esfera productiva, porque lo que estaban pidiendo era que les solucionen la esfera productiva, no la de la casa. Salían claro. de la casa porque tenían que resolverle cuestiones de, de, de ese mundo productiva como tejedora, este, eh, hiladora. A, claro, o sea. Esa masa de trabajadoras urbanas y artesanales. Sí, bueno, eh, me reclamaron por sus derechos políticos pues, pues, y dicen, pues como Dios escucha a todos, claro. sin diferenciación de las personas. Exactamente. Por eso los cuáqueros este, nordezan, vieron que ellos están en silencio, a mí me llamó la atención. Digo, ¿esta gente nordeza? No, porque Dios te escucha, me dijeron. Que para mí fue tan sorprendente. No sabía si reírme a tomarla en serio, pero me decían, no, es muy en serio. Todos estamos en silencio acá porque Dios nos escucha. escucha. Y de hecho hay una cita que si me permitís quiero sí, leer, sí, por favor. que toma Simon Davis y dice ¿No tenemos nosotras el mismo interés que los hombres de esta nación en las libertades y seguridades contenidas en la petición de derecho y otras buenas leyes de, de la, la tierra? tierra? ¿Acaso nuestras vidas, miembros, Mira. libertades o bienes valen menos que la de los hombres? ¿Hombres? Es que hemos de quedarnos encerradas en casa como si nuestras vidas y libertades y todo no se hallaran también en juego, por lo tanto, una vez más os suplicamos que reviséis nuestra última petición, pues no nos satisfacen lo más mínimo la respuesta que habéis dado a nuestros maridos y amigos. Claro. Ahora fíjate qué elegante que es ese escrito, ¿eh? digamos la respuesta que vos le diste. A nuestro marido, eh, le aclaro que esta multitud de mujeres, en su gran mayoría, eran viudas mm. producto de la guerra civil. Civil, claro. Por eso dice, y a sus amigos. Claro. Entonces dice, las mujeres Lebelier sí. atacaban el fundamento principal del derecho patriarcal. Exactamente. Las mujeres tenían intereses propios que defender. Y claro. esta es la, la, la cuestión. En el texto de Ruiz, sí. respecto a esta situación y en función este, de, las, de, las, de las peticionantes, eh, dice que, bueno, un 28 de mayo ¿no? sí. se eleva la, la petición y dice, luego vino la humilde petición de varias mujeres bien afectadas pidiendo la libertad de los cuatro prisioneros en la torre, sí. el capitán Bray en Windsor y William Sawyer en Newgate. Esta petición fue el resultado de una campaña de suscripción que pedía a los simpatizantes que entregaran copias a las mujeres que serán designadas en cada distrito, distrito y división para recibir lo mismo, y luego reunirse en el Westminster Hall, el 23 de abril, entre las 8 y las 9 de la noche. Claro, ya estaban esperando, las estaban esperando. Esperando. Claro. <laughs> ya, Exactamente. Se veía, ya, se veía, ya se veían a la multitud de mujeres, porque una de más que hace con una multitud de mujeres que se le viene encima. Este, una multitud de mujeres que son agitadoras, que son panfletarias este, y aparte son rebeldes. O sea. Bien, dice. No primitivas. Eh. No primitivas. Dice. Como dijo el realista Mercurius Pragmaticus, sí. las lujuriosas muchachas del cuerpo de nivelación se dirigen a una cita general en Westminster. ¿Por sí. qué le dice lujuriosas muchachas? Porque a medida que caminaban y saltaban, sí, claro. se le veían las enaguas. Sí. Entonces las tratan de, de, de lujuriosas. Dice, sí, sí. Amart en la traducción dice amartillan sus enaguas. Sí. En realidad, en los saltos, bien. Eh, ese, ese texto de Riz es fantástico, sí. te lo juro Entonces Eran bochincheras y voces inglesas sí, sí, es, sí, Eso sí, es sí, lo que sí, molestaba sí, sí. Eh. Mientras los hombres marchaban en silencio mm -hmm. Esto yo lo relacionaba un poco con cuando hablábamos este del, de los aquí los los akibari, sí, sí, que, sí, sí de sí, Thompson sí. y de Simon Davis que son sí, e sí. esta forma de hacer música o sea, ¿Sabes porque yo yo me te digo la verdad me condicioné y me censuré cuando empeza, dijiste, empezaban a agitar las cacerolas Tuve como una relación viste de, de, de del cacerolismo este nacional que uh -huh. de, de esta cultura que hemos que hemos adquirido, que no es propia y que tiene una larga tradición y una larga historia, más allá de la carga ideológica donde se pueda poner a la persona que agita la cacerola, lo cierto es que tenemos esa larga tradición de protesta. Y esto es muy importante, Diana, porque si hay algo que se señala para el mundo rural y para el mundo urbano, es que cuando la multitud de mujeres, este, tanto rurales como urbanas, avanza, no son multitudes violentas. No. Son vocingleras, se hacen notar, pero no son violentas. No recurren a la violencia como los estallidos que puede claro. haber sí. en donde participan los hombres y se ha determinado mm. ya claramente. ¿Quién es el culpable Pablo. de la situación a la cual ellos este, bueno, son parte? En, en la América eh, en hisp eh, hispanocriolla colonial sí. muchas veces este, la, 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 no rebeliones, sí, pero sí pequeñas insurrecciones que se hacían con sede en donde en, en la ah. capilla. Eh, a veces eran las, 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 las mujeres que eran este, acompañantes del, del trabajo familiar agrícola y cuando se quería mover o una alcabala o modificar un diezmo, alguna cuestión, eran las que participaban. Muchas veces iban hasta con. con con utensilios de cocina haciendo ruido para, para pedir o sea estamos hablando de dos hemisferios no, no no pero está bien sabes por qué porque en un punto hay que conectar la construcción de estas tradiciones eh, que, que están tan presentes en el ámbito de la política yo cuando vos hablabas recordaba en, en Nueva Inglaterra que digamos el ámbito legislativo de cada comunidad era la la iglesia sí en la iglesia se discutían los términos de su comunidad sí. y la discutían tanto hombres como mujeres, aunque el consejo estuviera compuesto de hombres, se determinaba lo que los propietarios, tanto masculinos ¿Sí? como femeninos, porque en su gran mayoría eran también de, debemos decirles son ¿Sí? mujeres, decidían en propio de sus intereses económicos, este, que muchas veces ellos consideraban injusto por la legislación sí, que había económica. La petición de las mujeres sí, sí. argumentaba sí. que las circunstancias habían obligado a que el buque más débil, o sea, ellos se miraban como un, eh, como una nave, sí. a dar un paso más allá de nuestra brújula. Muy sí, todo muy, muy, sí, muy marítimo, muy marítimo, no, muy, sí. muy metafórico sí. y ya no estar limitado por la costumbre que se le asigna a nuestro a nuestro sexo. Ah. Reclamaron una participación e interés igual a los, de lo, a los de los hombres en el Commonwealth y no puede ser arrasado como lo es ahora y no seremos los más grandes y las más indefensas los que tenemos que sufrir. Exacto. Eh, se señala que las mujeres británicas de esta tierra, en esta tierra, fue liberada de la tiranía eh, de los daneses. Y el derrocamiento de la tiranía episcopal en sí. Escocia Uy, fue iniciada por mujeres de esta nación. O sea que gracias a las mujeres sí, sí, británicas sí, sí, sí. se lograron a los daneses, a los daneses a los papistas y a los papistas de Escocia. El día de la presentación. Sí, esto es muy importante, por sí. favor, eh, por favor. El día de la presentación, una veintena de mujeres sí. entraron en el vestíbulo de la Cámara de los Comunes. Solitas a pesar de que las tropas le apuntaban con pistola. Sí, eso es terrible mm. la descripción que hay, Diana. Un diputado les dijo que se fueran a casa y lavaran los platos, a lo que uno de los peticionarios le respondió, señor, apenas nos quedan platos por lavar. Qué bien, ¿eh? Fantástico. Qué buena, ante el amedrantamiento mm. que hay hacia, digamos, ya no digo una figura femenina, sino hasta una minoría de ciudadanos o ciudadanas que vienen a peticionar frente a ese parlamento, parlamento que ya como yo te lo señalé lo dice este muy claramente al final esta guerra civil fue para ponerlos a ustedes ¿Tedes? y sacar a ellos dicho. pero el poder lo tienen sí, ustedes usted. sí. dice eh, cuando otro diputado comentó que era extraño ver mujeres pidiendo sí. le dijeron fue extraño que le cortaras la cabeza al rey, <laughs> pero supongo que lo podrás justificar. Cromwell trató de apaciguarlas diciendo ah, que, sus Cromwell. que sus maridos tendrían un juicio justo. Sí. Una de las hermanas Verde Mar, ¿no? sí, haciendo sí, alusión sí, al sí, sí, color, dijo, si le quitas la vida o la vida a alguien en contra de la ley, nada nos satisfizará. Bien. Excepto la vida de lo que lo hacen. Finalmente, el sargento de armas le dijo que el tema era de mayor preocupación de lo que ustedes entendéis. Ah. Nuevamente, y que la cámara ya había dado una respuesta a sus maridos y, por lo tanto, que desea que vayan a su casa y se dediquen a lo que ustedes debéis hacer. Ah. Seguimos. Con el... Y Cromwell no era un paternalista eh, con afición no, a la clemencia. Precisamente. Sí, sí. Pero que el... sí lo hacían los viejos aristócratas. Eh, que esto es lo que señala Thompson. Sí. ¿Eh? Mm. Siempre eh, estaba esa ley que condenaba mm. o, o, o tenía una política punitiva muy exacerbada, pero generalmente la última palabra la tenía ese aristócrata sí. que decía: bueno, listo, ya está. Zanjaba claro. la, la cuestión. Pero el 5 de mayo las mujeres regresaron Uy. con cintas verde mar prendidas en sus pechos, con una segunda petición, ah. probablemente escrita por Kathleen Shidley. Sí. Se quejó a los parlamentarios de que las mujeres deberían parecer tan despreciables a sus ojos como para que se las considere indignas de presentar una petición. Por supuesto, eh, sabemos cómo, cómo, cómo concluyó la historia de, las, eh, de los Lebelier y cómo terminó la, la, la gloriosa revolución. Sí. Pero no fueron, o sea, en Inglaterra, entre sus cuestiones de religión más esta resolución, no fueron, vamos a decir, momentos eh, fáciles. Al siglo siguiente. ¿No? Y dejando ese recuerdo de las Lebelier, de esas mujeres, hay una escritora, filósofa inglesa, una republicana radical, sí. que va a recuperar a esas peticionantes mujeres, sí. como a otras mujeres que se atrevieron a acercarse a la esfera de la vida pública y reclamar por una participación, que es Mary Wollstonecraft. Eh, fallecida en 1797, sí. nacida en 1759, y que escribió en 1792, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y esta escritora y filósofa que tiene una biografía eh, apasionante, sí. es más, muchos consideran sus, escri sus, sus escritos y sus reflexiones como la piedra inicial o el puntapié inicial de lo que después vamos a, 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 a colocar bajo el, el, el título de feminismo ¿no? en, 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 sus, en sus distintos campos. Y dice lo siguiente, las mujeres tenían capacidad de ser educadas en la virtud masculina y los hombres en la responsabilidad de la virtud pacífica. Unas y otros tenían derecho a participar en el gobierno y serían ciudadanos de pleno derecho que actuarían guiados por las luces de la razón. Evidentemente es una mujer de su tiempo y claro. estamos en pleno contexto eh, de la Ilustración. Esta escritora, sí. ¿Mm? Walter Craft, es la madre nada más ni nada menos que de Mary Shelley, sí. la que escribió la famosa obra Frankenstein pero lo interesante es que un siglo, o sea eh, eh, tiempo después eh, todavía eh, se toma y se tiene presente eh, le, la acción que habían tenido eh, las mujeres Le sí. Belier y de hecho en alguno de sus, de sus capítulos está reconsiderada esa acción y el tratamiento con la que fueron, pero bueno, sería otro, o, sería. otro abordaje el, 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 el de su obra pero sabes que yo Mira Diana, cuando yo me acuerdo leerlo, eh, yo te digo, me emocioné mucho, uh -huh. porque digo, esto, esto también tiene que estar en el aula de alguna manera. Yo omitía explicar la revolución uh -huh. esta inglesa y me centraba en las demandas que las levelieras hacían producto uh -huh. de los acontecimientos de esta de esta revolución, ¿no? Porque Inglaterra quedó este muy, muy maltrecha muy en términos sí. económicos. Lo cierto que es increíble también esta historia, digamos, de transición que hay de final del feudalismo este, a la modernidad, o si vos querés, a un capitalismo mu muy inicial, muy fuerte este, y el papel que tenían las mujeres tanto este, en el mundo rural como en el, en el mundo urbano. urbano. Es cierto mm. que, como yo señalé en lo que dice Simplicio, este, las multitudes eh, de agitadoras y rebeldes en el mundo rural... Planteaban otras cuestiones sobre la ley de cercamiento, uh -huh. ¿Sí? A la posiblemente Le Verrier, que eran estas multitudes de mujeres urbanas. Y que tienen múltiples conexiones, no este, más allá de que yo este, lo, lo separé, lo cegué de una manera mucho, mucho más tajante y tal vez le quité la riqueza. Eh, pero lo cierto es ese criterio de rebelión que hay. Que después va a señalar tanto Thompson como ...como Hochwan a la ley y la autoridad. Este, Estas buena ley de la tierra este, son distintas a las que nosotros hemos vivido, y esa es esa mutación que está sufriendo el mundo rural, ya lo vimos en, con el sistema de propiedad, con el sistema de deuda y de, y de cercamiento. Eh, y ahí uno también va entendiendo eh, que la presencia de la mujer es omnipresente. Nice. Eh, y que digamos, la historia, por alguna cuestión, eh, las ha ocultado detrás de un... Aunque están operando, sabemos que están, están como ausentes de, de la parte explicativa. No dentro, vuelvo a repetir, no dentro de la historia este, académica, bien, profesional, no. porque de hecho, de hecho, este, estos trabajos que estamos hablando, el de Riz, es relativamente moderno, tiene 10 años, 15 años, pero digamos, estos planteamientos de Natalie Simon Davis o de toda la escuela sí. feminista en Estados Unidos, tanto de la costa este como la costa este la producción es infernal, de entre la década de 60 y 70. O sea, recuperar la historia de las mujeres, dónde estaban las mujeres en sí. los procesos históricos, es importante. Lo único que faltaría es que esto llegara al aula de alguna manera porque viste que las mujeres cuando aparecen sí son las son como manchas viste que yo... están en los mm, procesos sí. y acá están las mujeres yo pienso que en, en función de la de la visibilidad que tiene no en el en el caso o sea de la historia académica y, hay mucho que podría claro, permear sí. a, hacia, hacia, hacia el aula sí. pero creo que más que por la influencia que pueda tener el, o, o la deriva que pueda tener la historia académica en el aula creo que la propia agenda pública de la actualidad eh, va a ser un, 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 una buena manera de forzar ¿eh? si bien no aunque no estén los manuales pero va a forzar a, a a los colegas porque van a tener que llevar este tema tiene, tiene que aparecer y bueno el caso del, de la historia de las mujeres y en el caso de nuestra de nuestra historiografía eh, hay casos por supuesto que desde ya de forma muy temprana tanto bueno este Susan Socolo eh, ah, Carlos Mayo Lebrin eh, este, ah. eh, bueno los estudios más Silvia Mayo también eh, sí, bueno Silvia Mayo trabajó con con Carlos Mayo el caso de de, de Mirta Lobato, el caso ah. de Dora Barranco bueno es infinito tenemos un arsenal eh, hay fantástico esa, eh, sí, para sí. para trabajar fantástico. y que es muy interesante porque bueno ya son periodos más este más contemporáneos las chicas sabés lo que me decían los chicos también no pero me decían qué bien que nosotros nos reflejamos a pesar del mm. distinto contexto y las distintas situaciones socioeconómicas de ese pasado con esas mujeres. Sí. El estudio... Me dije, es... ah, ¿sí? mm. porque yo siempre, viste, el contexto, en el proceso, hay que tener cuidado, este, y me decía, esa frase a mí me dejó este... Yo siempre recuerdo este una, una, cómo se reproducía Puertas Adentro, un poco el, el, el universo del, del Buenos Aires colonial, un trabajo... De, de Silvia Mayo sobre este, las monjas catalinas sí. ¿no? que diferenciaba por supuesto a la, a la, a las monjas de velo blanco de las de velo negro las, las de sí. velo blanco eran las de actividades contemplativas generalmente eran las hijas de los hacendados de los, de los este, va, comerciantes no cierto, importantes sí. que no tenían que hacer tareas y las de velo negro que eran las que provenían muchas veces eran huérfanas o provenían de, de, de las órdenes inferiores y esas sí eran las que tenían que lavar, planchar, atender la huerta, lavar los platos, ir a hacer los mandados. Eh, pero es un mundo este, muy interesante que en ese microcosmos reproduce y de alguna manera se ve cómo son, de, son derivadas las de sectores mejores porque... Como decía Carlos, este, antes que un mal matrimonio, preferible un buen convento. Sí, ¿no? sí, cuando, el, cuando el patrimonio no, familiar estaba en riesgo. Sí, entonces, sí, bueno, sí. la hija lamentablemente sí, seguía, sí. seguía ese destino. Bueno, hemos terminado con las cintas verdes, las enaguas verde mar, sí. pero con nuestras siempre queridas eh, Lebelier. Bueno, yo te agradezco mucho ¿Mm? que ellas, este que hayas tomado este tema yo digamos me gustó mucho el micro cuando lo pudimos mm. hacer me sentí realmente muy contento porque bueno después desaparecí el aula con el problema que tuve pero bueno este eh, tiene muchas visitas además mm. mu nos hacen muchas consultas y dijimos bueno también eh, merecía un podcast este porque de hecho es algo que nosotros tenemos que poner en eje de la discusión pública educativa. Mm. Este, no solamente el rol de las mujeres, que también las mujeres están participando Cuando. en estos procesos. Mm. Así que yo, en lo personal, te quiero agradecer mm. mucho que hayas tomado este, la voz. No lo quería hacer yo, porque dijo, no, no, que lo haga Diana. Este, y bueno. Eh, y tal vez nos animemos a hacer algo sobre mujeres economistas. Pero es algo que estoy ahí ¿Sí? pensando. Sí, sí. sí, sí, sí. sí Cómo sí, las sí. mujeres caminaron, no solamente por el ámbito de la política, sino tuvieron sus ideas. ¿Sabes que yo la otra vez mostré este libro, <laughs> La tiranía doméstica? Porque yo me te muestro sí. el libro, y me, varias personas me escribieron: tiene que haber un podcast sobre este libro. Y yo lo que contesto es que es imposible abordar este, la multiplicidad de aspectos que trata vamos sobre a tener que afinar y seleccionar en el mundo uno. claro elegir un capítulo pero que sea la punta la punta de pie porque realmente no te digo para un seminario pero este mm. Este nos llevaría libro. tres, nos llevaría dos o tres podcast, este, pero me decía, no, queremos ver el tema de la tiranía doméstica. Sí. Hay muchos temas que sí. están en agenda, uh -huh. este, y los eh, tenemos que ordenar. Y que los vamos a ordenar, sí. y bueno, este, esperemos que lo disfruten, como lo disfruté yo hoy, así que te agradezco mucho Diana por esto. Bueno como de costumbre, muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Les mandamos un saludo y bueno, ya nos veremos en otra entrega. Un beso grande. Un Diana, beso grande, y hasta la son. próxima. Un beso para todos, nos vemos.